Esta mañana tuvimos la visita aquí en el aula Filler de los titulares de la empresa Los Tilos Desarrolladora, que fue la empresa adjudicataria de la ampliación del complejo universitario por calle Peña, que es una obra que tiene una inversión inicial cercana a los 60 millones de pesos, seguramente van a terminar siendo más. Y esto forma parte del plan de infraestructura universitaria lanzado de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el cual la Universidad Nacional de Mar del Plata participa con dos obras. Una de ellas es esta: haber hecho la licitación pública, adjudicado con un proveedor y hoy firmar el contrato es un paso importante que yo creo que lo que va a generar es que en menos de 30 días ya vamos a ver las máquinas trabajando en el complejo universitario. Y estamos a la espera también de que se produzca en el corto plazo la firma del contrato para la segunda obra de ese plan, que es la finalización de la biblioteca central, que va a permitir contar con una sala de lectura silenciosa de un enorme confort y la máxima tecnología, y que va a ser algo muy importante para complementar todo lo que es la Manzana Navarro, vinculada con el bienestar estudiantil, el comedor, que también hemos reformado, ahora estamos haciendo la nueva ampliación del primer piso, va a quedar allí un espacio muy, muy positivo para la formación y para el encuentro de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que es un día positivo. Esto nos va a permitir ganar unos 1.000 metros cuadrados, que seguramente serán distribuidos entre tres unidades académicas que están ocupando actualmente ese sector del complejo universitario, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que nos va a venir muy bien, por supuesto que no va a solucionar todos los problemas que tenemos, ya estamos trabajando en eso también, buscando alguna otra solución, pero bueno, hay un conjunto de obras que nos van a permitir mejorar muchísimo la habitabilidad del complejo universitario y de otras instalaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que las disfrutaremos plan de vacunación mediante cuando podamos retornar a una presencialidad. Nosotros, bueno, hemos sido adjudicatarios de la obra de ampliación edilicia para la universidad. Se van a hacer una mejora edilicia de unos alrededor de 1.000 metros de aulas nuevas para la universidad, para los alumnos. Nosotros tenemos previsto más o menos en unos 30 días comenzar con la obra. Y bueno, el monto es alrededor, son 59 millones. Esta obra se licitó a fines de diciembre y eran tres empresas que se presentaron. Nosotros ofrecimos la mejor oferta económica y bueno, la adjudicación llegó hace ya unos días, ahora 15, 20 días. Pero bueno, son procesos largos. Este año ya se ha visto otro movimiento, se han licitado muchísimas obras en todo el país y bueno, se ve que una reactivación, ¿no? Nosotros vamos viendo obras y bueno, vamos haciendo elecciones de qué obras nos interesan y qué obras no, y bueno, esta fue una obra que vimos que nos interesaba, una porque la empresa es de acá y bueno, otra porque era una obra interesante, así que bueno, eso nos impulsó a meternos.